Hola, mi nombre es Manuel Vilches. Soy experto en finanzas personales y el día de hoy te voy a hablar de cómo pasar del ahorro a la inversión. Invertir es poner tu dinero a trabajar para ti. Eso es lo único que podrá acercarte a la libertad financiera. Cuando haces buenas inversiones, generas ingresos sin la necesidad de dedicar todo tu tiempo para conseguirlo y evitas que tus ahorros se devalúen. Ahora hablemos del ahorro. Debes saber que el ahorro y la inversión son dos cosas diferentes. El ahorro es esa parte de tus ingresos que no gastas en el presente para utilizarlos en el futuro. Con este puedes lograr tus metas, crear tu fondo de emergencia o simplemente guardarlo. Es también el primer paso para invertir, por lo que te recomiendo que si aún no has empezado a ahorrar, continúes viendo este video. El ahorro es un hábito, al igual como tienes el hábito de salir todos los fines de semana, el hábito de comer saludable o el hábito de hacer ejercicio todas las semanas, el ahorro requiere disciplina y esfuerzo, principalmente cuando estás empezando a crear este hábito. Así que te voy a presentar 5 acciones que debes de empezar a poner en práctica en tu vida. Número 1. Prepara un presupuesto de gastos mensuales. En este, incluye todos tus gastos mensuales, incluyendo tus gastos de diversión. Establece un límite mensual para cada categoría de gasto. Esto te servirá de guía para saber cuándo necesites parar o disminuir alguna categoría de gasto. Dentro de este presupuesto, incluye el ahorro. Determina el monto que vas a ahorrar mensualmente. Luego, suma todas las categorías y asegúrate de que tus ingresos sean suficientes para cubrir tus gastos mensuales. Número 2. Registra tus gastos. Debes de saber cuánto gastas y en qué gastas mensualmente. No dejes ningún gasto fuera de esta lista. La puedes hacer en una libreta o en una hoja de Excel. Pero luego de que tengas todos tus gastos en listado, organízalos por categoría. Eso te va a permitir identificar por categorías en qué estás gastando mensualmente. Número 3. Identifica qué gastos puedes disminuir. Cuando empieces a registrar tus gastos, estoy seguro de que te darás cuenta que hay categorías en las cuales pensabas que gastabas menos y también vas a poder identificar que tienes gastos hormigas que sumados mensualmente se convierten en un gran gasto para ti. Así que identifica cuáles puedes empezar a disminuir. Busca actividades gratis o de menor costo. Revisa tus suscripciones mensuales que tal vez casi ni utilizas. Disminuye las comidas fuera o los deliveries. Y antes de comprar eso que quieres, primero pregúntate, ¿realmente lo necesito en este momento? O ¿tengo dinero suficiente para pagarlo? Número 4. Establece prioridades financieras. Por lo regular, la categoría que más se ve afectada en el presupuesto cuando los gastos aumentan es el ahorro. Como sabes que ese dinero está ahí, simplemente lo utilizas para eso que quieres hoy. Sin embargo, cuando haces eso, tus metas se ven afectadas. Así que prioriza tus ahorros y no permitas que este se vea afectado por impulsos del momento. Número 5. Automatiza tus ahorros. Abre una cuenta de ahorro exclusivamente para programar transferencias automáticas mensuales o quincenales. Haciendo esto, el banco se encargará de transferir de tu cuenta de nómina a tu cuenta de ahorro el monto que estableciste en la fecha que tú determines. Ahora que ya sabes todo sobre el ahorro, hablemos de las inversiones. Invertir es el acto de destinar dinero en uno o varios activos con la expectativa de generar rentabilidad. Aquí quiero que sepas que comprar un vehículo para utilizarlo diariamente no se considera una inversión porque no te genera ingresos, solo te genera gasto. Una inversión, por ejemplo, es colocar un depósito a plazo fijo, comprar un inmueble para alquilar, invertir en tu negocio o invertir en tu educación. Desde que tengas tus primeros 10 mil pesos ahorrados, te recomiendo que empieces a invertir. Puedes colocar un depósito a plazo fijo. Para este, puedes establecer la fecha de vencimiento. Esa es la fecha en que el banco te devolverá el monto invertido. También puedes determinar si tu depósito a plazo fijo será capitalizable. Esto significa que los intereses generados serán reinvertidos, lo cual te permite generar rendimientos extras sobre los intereses que ya generó tu inversión. La otra opción sería que el banco te pague mensualmente los intereses generados a la cuenta que tú indiques. Te recomiendo que si tienes la posibilidad de colocar un depósito a plazo fijo capitalizable, lo hagas así y verás cómo mes tras mes tu dinero irá creciendo.